Estamos en la Plaza Gonzaga. Una putada el tiempo. Pero la gente nos va a venir a apoyar igual. Aquí seguro que están mis amigos, que han venido 6, con mi hermano incluido. Eso es típico tiempo de aquí, ¿eh? Que nos gusta jugar en Ipurúa, con ese ambiente, con ese tiempo. Aunque la gente con el tiempo sea malo, lluvia, viento, ellos siempre están. Y eso es muy importante para nosotros. Mis amigos y mi familia es una de las cosas que más les gusta. Venir aquí a Eibar antes del partido, comer, pasear, ver el ambiente que se respira de fútbol. Y más hoy, ¿no? Contra un equipo grande como es el Madrid. Ahí tenemos Ipurúa, nuestro fortín. Porque sabemos que nuestro objetivo pasa por aquí, ¿no? Que cómo ha cambiado. En el primer año, ahora, vemos que aún queda un poquito para terminar bien el estadio, pero va a quedar genial. Me acuerdo el primer año que teníamos que aparcar fuera de Ipurúa, lejos, días de mucha lluvia, y ahora poder aparcar dentro del estadio con ese parking es un lujo, ¿no? Sí, podemos pasar. Inspector Gadget. Vamos a darle. Muy buenas. Hoy me ha tocado de portero. Eso está bien, ¿eh? Venga. Bueno. Raro que no esté Javi, ¿eh? Nací en Menorca, en Ciutadella, un pueblo muy bonito. Y bueno, yo ahí empecé a dar mis primeros pasos, a jugar al fútbol, porque mi padre, bueno, era entrenador. Siempre que podía, iba a jugar con mi hermano, y mi vida en Menorca era muy sencilla. Me acuerdo que me gustaba mucho porque, bueno, mi padre y mi madre y toda mi familia vienen del campo, de ser agricultores, y siempre que podíamos ayudábamos a mi padre que tenía bastante trabajo. Muy buenas. Muchacho. Hombre. ¿Qué dices? Estamos. Todo bien. Las cosas que no se ven, ¿eh? Sí. De fuera de cámaras. Hombre, aquí estamos. Son tanto más importantes que nosotros. ¿Eh? Qué cabrón eres. Después de una infancia muy bonita en Menorca, me dieron la oportunidad de poder fichar por el Mallorca, y ahí fue complicada, ¿no? Porque era un niño con 14 años saliendo de casa, que nunca había salido, y bueno. Gracias a la ayuda de mis padres, no podían permitirse, ¿no?, pagar según qué cosas, y ahí fue un punto de inflexión que bueno, gracias a una tía de mi madre, me pude quedar a vivir ahí los primeros años en Mallorca. 5 amarillas la guardia, ¿seguro? Bien. Justo en cada minuto, había 9. ¿Tú cuánto tienes? Llevo 4 desde el Betis. Gracias a esos inicios tan buenos que tuve los primeros años en Mallorca, pude llegar a un sueño, ¿no?, que era debutar en Primera División, y ahí empezó todo.